Vuelta al futuro. Bueno, este es el detalle final, ahora si mi auto está chido de este color, ahora lo guardaré en la cochera para que la pintura se seque y no se despite con la lluvia que va a venir. Bueno, tuve un trabajo duro, iré a mi piscina para que me pueda refrescar y me pueda relajar para olvidar el trabajo tan duro que he hecho todo el día. Espera un momento, ¿qué hace aquí el DeLorean de Volver al Futuro? Es muy extraño que esté aquí, creo que alguien lo escondió y se le olvidó llevárselo. Al parecer está completo, sin golpe ni sin disparos, creo que es recién nuevo. Veré el interior para ver si funciona perfectamente, o es falso el auto. Tengo mal presentimiento de esto. Mira, tiene una carta escrita, la leeré para ver qué dice y quién envió este coche. Sterling Glimmer, soy tu amigo Chucky, el que te ayudó a recuperar tu coche. Subes esta carta, es para decirte que te regalo mi DeLorean, porque ya no puedo tenerlo mucho tiempo. Es que el FBI me dio el coche, y me lo querían quitar para que no alterara el pasado, es entonces me lo llevé y te lo doy. Cuídalo, atentamente, Chucky. Vaya, Chucky midió su auto, tendré que ir a la casa para decírselo a Twilight Sparkle, esto le gustará y no olvidar este recuerdo, espero que no dude. Me tengo que meter rápidamente, porque casi se acerca la lluvia, y no me quiero mojar porque luego me enfermo súper feo. La llamaré en mi telecomunicador que Marty McFly me dio. Hola Twilight, ¿tienes tiempo libre en la noche? Es que te quiero enseñar algo increíble. Claro que sí, estoy desocupada, dime dónde nos vemos para que pueda verte para que me enseñes lo que me quieres enseñar. De acuerdo, búscame en el aeropuerto de Los Santos a las 23 horas, no quiero que nadie sepa de esto. Está bien, te veré en el aeropuerto, y no le diré esto a nadie de lo que me vas a enseñar, será un secreto entre amigas. De acuerdo, adiós, te veré allá. Bueno, ya le llamé a Twilight, ahora iré a McDonald's a cenar. Vaya, Starlink está tardando un chingo, y ella me dijo que no se tardaba nada, espero que venga. Hola Twilight, qué bueno que viniste, discúlpame por la demora, es que había mucho tráfico. No te preocupes, lo importante es que estás aquí. Bueno, anime para que me llamaste, nadie me siguió. Te llamé porque quiero que veas algo que me dejó Chucky, y pensé que a ti te gustaría. Bueno, dime la sorpresa que tú quieres que yo vea, y no voy a dudar de ti nunca más. Bueno, Chucky me dejó un automóvil, es un DeLorean, pero no es cualquier auto, es una máquina con la que puedes viajar al tiempo, en el pasado, presente y futuro, espero que no te suene ridículo. Tranquila, yo te creo, ahora déjame verla para ver cómo es el coche, porque no lo he visto perfectamente. Está bien, puedes examinarlo para que veas qué tal te parece el coche. Wow, estos aparatos nunca los he visto, no puedo creer que alguien siga puesto estas cosas en un auto así, dime con qué funciona el auto para viajar en el tiempo. Funciona con plutonio, pero también funciona con cáscara de plátano y soda, sube que vamos a dar una vuelta, este será el primer viaje en el tiempo, sujétate que esto será agitado. Observa, cuando vaya a 88 millas por hora, esto te gustará. Bájate del auto, ahora dime cómo te pareció el viaje. Me pareció fantástico e increíble, ahora dime a qué época nos trasladaste.
a ninguna, solo adelante un día después en el mismo año, en la hora matutina. Bueno, ¿qué te pareció? Me pareció chingón, ahora vámonos de aquí. Tienes razón, súbete que te dejo XD. No, no me dejes, no quiero estar un día después. Jajaja, era broma, ahora retrocedamos en el tiempo. Sí, esta cosa sí funciona perfectamente, y además no gasta gasolina, este es un buen auto. Sí, es un buen auto, ahora dime cómo funciona para que pueda viajar en el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro. Súbete, te diré el secreto de cómo funciona esta belleza. Okidoki, ahí te voy, maní. Con este interruptor, enciende los circuitos de tiempo. El rojo te indica dónde te diriges, el verde te indica en qué año estás, el naranja te indica cuándo estuviste. Con el teclado numérico apuntas el día, mes, año y hora donde tú quieres ir. Por ejemplo, dices que quieres ver el nacimiento de Cristo. O ver cómo firma la Declaración de la Independencia. Gracias Starlight Glimmer por el viaje, fue fantástico, ahora dime qué harás con el DeLorean. Lo usaré para viajar en el tiempo y buscar nuevas aventuras, y ahora mismo me voy a otro año. Está bien, ten un buen viaje, te extrañaré mucho. Yo también te extrañaré, de paso dile a las otras chicas, que me fui y ya no volveré a verlas. Claro que les diré, ten suerte en tu nueva aventura amiga. Mierda, ¿cómo pudieron encontrarme, si no saben mi ubicación? ¿Qué pasa Starlight? Porque la policía te quiere arrestar. Es que Chucky me dijo que el FBI lo estaba buscando. No, malditos hijos de puta, mataron a mi amiga, los odio, mierda, mejor me escapo de aquí en el DeLorean para evitar ser arrestada, qué bueno que sé conducir. ¿Por qué te apagas? Prende, prende, lindo, prendió, ahora vámonos a la verga. Atrápenla, que no escape, es cómplice de la otra chica que matamos, que no escape. Perfecto, veamos si pueden alcanzarme. Joder, ¿pero dónde estoy? No me fijé que los circuitos de tiempo estaban prendidos, pero bueno, me escapé de esos policías. Ahora me iré de aquí, como puedo ver el aeropuerto ha cambiado, se ve todo feo y fantasma. Maldita sea, esta cosa ya no tiene plutonio, y en esta época, será difícil de conseguirlo, apagarse los circuitos para evitar otra pendejada, iré a la ciudad de los santos, y encontraré suficiente plutonio para regresar a casa. Mierda, yo no sé en qué puto año estoy, tendré que detenerme para ver los lectores de tiempo, creo que en este lugar está bien. Vaya, la fecha estaba programada 36 años atrás, y me llevo al año 1985, por eso el aeropuerto cambió, aunque yo soy del año 2019, tendré que esconderle el DeLorean para encontrar ayuda para regresar al 2019. Por lo mientras daré una vuelta en la vieja ciudad de los santos, creo que en esta época la ciudad era un pueblo fantasma, pero Starlight Glimmer no existe en este año, buscaré a otra persona que me ayude con el DeLorean. Puta madre, ¿por qué este carro se apaga mucho y le cuesta prender? Creo que tiene una falla en la marcha, por eso no prende rápido. Tendré que llevarlo con un mecánico, no mala idea. Mejor que me ayude una persona que encuentre. No quiero que nadie sepa de esto.
Espero que prenda para aprovechar el tanque lleno, buscaré un lugar para que pueda esconderlo y nadie más lo encuentre y cause problemas en el espacio continuo y tiempo. Bueno, el DeLorean estará bien aquí si lo escondo. Bueno, es una locura esconderlo en una gasolinera, pero no ocupo gasolina para el coche, ya que el tanque está lleno, lo único que falta es plutoneo, y eso es todo para regresar al 2019. Tomaré esta camioneta para ir a la pequeña casa en donde me quede varada, al parecer no vive nadie ahí, la utilizaré como refugio. Espero que nadie encuentre el DeLorean, porque si alguien lo encuentra, lo mataré para evitar una destrucción del espacio continuo y tiempo. Bien, es aquí, pasaré la noche en esa casita, y luego iré a buscar a alguien que me pueda ayudar a arreglar el auto, porque no quiero quedarme en esta época durante 36 años, bueno, iré a dormir ya que nadie vive aquí. Vaya, pero qué casa tan fea, parece un basurero hecho de madera, y solo tiene una pequeña sala, y la recámara es muy pequeña y con un baño sin puerta y sin muros, esto sí es una verdadera pendejada, pero pasaré la noche y mañana buscaré a alguien que me ayude a regresar al 2019. But I'm coming.